seguidores de LOND. Estamos acá con Iván Roldán, una figura para el cheerleading latinoamericano. Quisiera contarles un poco de quién es él. Entonces cuéntanos, Iván, cómo empieza toda esta historia de cheerleading. Complicado. Bueno, esto comenzó cuando yo entro en la universidad y estaba viendo los deportes y de repente veo unas niñas volando en el aire. Voy, sí, me acerco y no, era gente que estaba lanzándose. Y se acerca después el entrenador, que era uno chiquitico, así, y me dice: hola, yo soy el entrenador, ¿te gustaría intentar? Y digo, bueno. 99 comencé, el verano del 99, a finales del 99, y ahí comencé en un equipo universitario. El 2000-2001 me tuve la parte universitaria. Descubrí lo que eran los co-ed partner stunts, las duplas. Me enamoré de esa modalidad y en realidad eso fue lo que a mí me dio una ventana más internacional. Ibas a Colombia, Ecuador, ya empezaste a salir a Latinoamérica, claro, a hacer tus exhibiciones de partner, a hacer... Y enseñar lo que podíamos poder hacer. Era muy arcaico porque no existía en ese tiempo, no existía YouTube, no había nada, no había de dónde sacar información y la mayoría era de si podía ir a algún campamento o alguna instancia para capacitarme, aprovechaba, hablaba con los de Estados Unidos, intentaba hacer todo lo que pudiera, sacar la información. Y me retiré completamente de cheerleading y me vine acá a Ecuador un par de años. Por eso es que mi relación con Ecuador también es importante. Trabajé un año cerca de Quito, en La Tacunga, y un año acá en Guayaquil. Y ahí fue donde yo trabajé con Pamela Chan, antes de que existiera Adventure Brands y okay, todo lo demás. Y empezamos a trabajar en algo que en ese tiempo se llamaba el coach, el comité de organizadores y entrenadores o algo así. Pero era algo parecido a lo que ya estaban haciendo en Estados Unidos con USSA. Trabajamos mucho la parte de las reglas, traducir las reglas junto con Pamela, y ahí fue donde yo empecé un poquito a encontrarle que nosotros no teníamos estructura acá en Latinoamérica. Bueno, pero tú estabas acá en Ecuador trabajando con cheerleading. Sí, ahí fue cuando yo empecé a descubrir de que a mí me gustaba estructurar un deporte, algo que es nuevo, algo que no tenía estructura acá en Latinoamérica, no teníamos divisiones comunes, no teníamos reglamento, nada de lo que estaba hecho estaba traducido al español y toda la información que nos llegaba era en inglés. En realidad casi toda la información, el 99% de la información está en todo en inglés. Mi segundo idioma fue el cheerleading, ese fue, no es ni inglés ni nada, porque cuando llegué a Estados Unidos, reglamento. En un momento dado se empezó a crear ISF, ICU, y eso empezó un poco a externalizar y a abrir más puentes de comunicación entre lo que pasaba en Estados Unidos y el resto del mundo, en realidad. Y empecé de forma muy, de a poco, empecé a tratar de trabajar en la traducción de los documentos, compartir estas ideas y comenzar una campaña en Chile, sí, cuando vuelvo a Chile, que se llamaba The Sample, y ahí empezamos los productores de eventos, todos tenían todos diferentes reglamentos, diferentes divisiones, y dijimos, creo que esto nos va a ayudar a todos como deporte. Ellos dijeron que estaban de acuerdo y empezamos a trabajar en todo esto. Estoy trabajando actualmente en una de las sedes de Stingray All-Star, que está en Tampa. Soy el director de habilidades, me encargo de toda la parte de gimnasia y de acrobacia, de elevaciones, ¿no? Para que cuando nosotros tengamos los cambios de nivel o este chico cambia a este otro nivel, no haya ningún cambio fuerte en cuanto a cómo se debe hacer cada habilidad. A través de la parte de juzgamiento, ayudar a más personas, porque esa es la forma que o enseño directamente o a través de un papel, pero sí. Creo que eso es una misión importante de los jueces, no solamente decir qué es lo que está haciendo, sino tratar de redirigir el trabajo, ser de todo, un poco, pero no sé nada. Bueno, pero te estudias 100% el porritmo. Pero ahora estoy 100% en el porritmo. Eso es lo único que hago día y noche, 24/7, los 365 días al año. Bueno, muy bien. Ese fue Iván Roldán. Conózcanlo. Ya lo pueden saludar cada que lo vean por ahí. Siempre. Le pueden pedir un autógrafo, una foto. Foto. Y acá les dejamos sus redes sociales para que lo conozcan un poquito más. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que preguntarles, ahí lo pueden ver. ¿Aquí sale así? Sí, aquí sale. Así. Arroba. Ok. Listo, Iván. Gusto conocerte.